Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. La determinación de los Estados Unidos para responder a los ataques terroristas contra Nueva York y Washington no ofrece dudas. La cuenta atrás ya ha comenzado y la maquinaria militar se ha puesto en marcha. La crisis será larga ante un enemigo escurridizo. Los Estados Unidos están en alerta con la mirada fija en Afganistán, donde al parecer se refugia Bin Laden, sospechoso de organizar los atentados. Allí ha comenzado un éxodo humano de consecuencias imprevisibles. Buenas noches, señoras y señores. El balance de víctimas del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono se eleva ya casi a 6.400 personas. 11 días después de la agresión terrorista, los estadounidenses, la sociedad, ha tomado conciencia de su vulnerabilidad. Mientras tanto, lloran a sus muertos e intentan superar el sentimiento de impotencia. Los expertos analizan la convulsión que los atentados han provocado en los estadounidenses, enfrentados a una amenaza difícil de combatir, compuesta por organizaciones escasamente visibles. El 11 de septiembre, los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono abrían una nueva era en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Los atentados sembraron la confusión y el miedo entre los norteamericanos, dejando en su ánimo un dolor profundo. El orgullo de la nación más poderosa quedaba herido, a la vez que empezaba a perfilarse un nuevo y peligroso enemigo: el terrorismo internacional, un enemigo muy distinto a los combatidos hasta ahora y que los estrategas señalan como la mayor amenaza contra las democracias durante el siglo XXI. Durante los 11 últimos días, los norteamericanos han vivido sin apartar apenas los ojos de las pantallas de televisión. El ataque terrorista les ha hecho sentirse vulnerables e inseguros ante un enemigo que permanece oculto en la sombra, y ello puede hacer que los Estados Unidos cambien rápidamente y que esta sociedad ya nunca vuelva a ser lo que era. Nueva York quedó aturdida durante varios días, asistiendo a la dramática búsqueda de supervivientes bajo una montaña de escombros. Pero la ciudad ya ha comenzado a recobrar el pulso. Los vecinos del sur de Manhattan regresan a sus casas y los comercios de la zona vuelven a abrir sus puertas. La primera reacción colectiva fue de incredulidad. El golpe recibido era demasiado duro para asimilarlo inmediatamente. Ahora se percibe en las gentes una común sensación de amargura y cierta necesidad de responder a la agresión, de que se castigue a los instigadores del colosal atentado. Es normal que haya una reacción colectiva hacia la venganza, hacia el ajuste de cuentas, pero no es la mayoría. Yo creo que una de las cosas más impresionantes de esta gran tragedia ha sido los miles de ángeles anónimos que de una forma o de otra han salvado a los demás, que han dado su vida o incluso arriesgado su vida en momentos muy difíciles por ayudar. Aunque los habitantes de Nueva York temen que su ciudad se convierta en objetivo preferente de nuevos ataques terroristas, ninguna otra ciudad puede creerse a salvo de eventuales atentados. El país entero se siente amenazado y expresa su instinto de unidad frente al peligro, mientras algunas encuestas aseguran que más de las 2/3 partes de la población sufre depresión, inseguridad, pesadillas o insomnio. Todo ello puede influir en el modo de ser americano, determinando profundos cambios sociales. Hace unos meses vivíamos otro momento de un pequeño aislacionismo. O se pensaba que poniendo un paraguas antinuclear encima de los Estados Unidos, nosotros íbamos a estar aislados del resto del mundo. Yo creo que esa idea ha caído en pedazos, se ha derrumbado con el mismo estrépito que las torres mismas, ¿no? Lo que está claro es que hay una nueva situación de conflicto. Nos hemos dado cuenta que el terrorismo es una amenaza persistente, extensiva y que afecta a todos. Entonces habrá que descubrir una solución. Las sociedades democráticas tendrán que descubrir una solución a ese problema, como se descubrió una solución colectiva ante los fascismos. Pero intervenciones inmediatas que nos vuelvan, no hay vuelta atrás al estado un poco naive, ¿no?, en el que nos encontrábamos antes de esta situación. El recuerdo emocionado de los miles de víctimas del terror brota en todos los rincones de la ciudad, pero donde más patético resulta es en la entrada de los hospitales, cuyos muros exhiben las fotografías de quienes no pudieron llegar a sus quirófanos. Por todas partes se repite el homenaje espontáneo a los héroes de la ayuda humanitaria, policías, bomberos, soldados y voluntarios civiles. Las calles de Nueva York están jalonadas de velas, flores y letreros con palabras de gratitud por su sacrificio. Venimos de Lancaster, Pensilvania, con el dolor en el alma, para poner unas flores a nuestros héroes, nuestros primeros héroes. En un clima de gran emotividad, los funerales por los héroes caídos llenan los templos de todos los credos. Pero además de estas ceremonias puntuales, los servicios religiosos convocan cada día más fieles, necesitados de consuelo espiritual para mitigar la angustia. Va a haber más dolor. Le pedimos a Dios y a esos ángeles que nos protejan y nos cuiden de todo ese sufrimiento que va a haber y que hubo. Yo quiero la paz también, pero quiero que ellos paguen por lo que hicieron. De una manera u otra quiero que paguen, pero si no queremos, yo particularmente no quiero guerra. No estoy de acuerdo con la guerra, porque no estoy de acuerdo que maten personas inocentes, que son los que siempre pagan. Por los católicos es no guerra, sino tratar de vencer la guerra y traer la paz, de una manera o de otra. Es algo increíble la gente que viene a las iglesias. Pero ha aumentado sobre todo el número de jóvenes y nos hace falta sacerdotes. Ayer, por ejemplo, estamos 3 sacerdotes confesando en todas las misas, porque viene tanta gente a confesarse y para la misa. Va cambiando algo increíble. El presidente Bush ha anunciado que la lucha contra las organizaciones terroristas será larga y dura, porque se trata del combate del bien contra el mal. Y su pueblo lo ha escuchado cerrando filas. Recuerde a los vietnamitas que combatieron a los norteamericanos con sus bases en túneles durante años, y Bin Laden puede tener sus túneles. Los hechos nos muestran que es un pequeño grupo de gente muy determinada, que golpean a la sociedad industrializada casi con impunidad. Y es imaginable que tomen otro grupo de líneas aéreas y ataquen la Torre de Chicago o los edificios de California. El nuevo enemigo no es un Estado con un ejército regular, ni siquiera una guerrilla que opere sobre un terreno difícil, sino una red de organizaciones invisibles. Y los medios de comunicación especulan con el armamento del que podrían disponer, acaso magnificando su capacidad mortífera. Hay muchas evidencias de que Bin Laden ha estado haciendo pruebas con armas químicas y biológicas en Afganistán. Existen fotos de animales que parecen haber muerto tras ser expuestos a los efectos de armas químicas o biológicas. Sabemos que todavía no hay grupos terroristas que posean armas nucleares, pero también sabemos que muchos están intentando conseguirlas. Osama Bin Laden es el que las busca con más ahínco y dispone de $300 millones, así que es muy posible que pueda comprar una bomba atómica en el mercado negro. En el ambiente de fervor patriótico y lógica indignación popular tras los atentados, incluso los tambores más inocentes que suenan en las calles de Nueva York parecen llamar a la guerra, mientras las principales organizaciones americanas de defensa de las libertades civiles y los derechos humanos manifiestan su preocupación. Pues hay que distinguir entre los responsables y los inocentes, entre los que cometieron el crimen y los que entreviven en el mismo país. Es la primera preocupación. Pese a que Washington haya llamado a los reservistas, las oficinas de reclutamiento apenas reciben voluntarios, pero tampoco hacen falta, porque todo indica que las batallas decisivas de esta guerra se librarán en las trastiendas de los servicios secretos. En un caso como este, no nos enfrentamos a un ejército establecido en un territorio que conocemos, sino a un ejército que está esparcido por todo el globo. Y uno de los principales problemas de la información recopilada por la NSA y otras agencias de inteligencia como la británica es que manejan tanto volumen de datos que ni siquiera pueden procesarlo. Manejan gran cantidad de material, no tienen personal ni tiempo para analizarlo, y está ahí, pero resulta inútil. El presidente Bush ha nombrado al gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, para el nuevo cargo de director de seguridad de la patria, encargado de coordinar a más de 40 agencias federales de seguridad que extremarán sus labores de vigilancia. La situación puede producir muchos cambios desafortunados en la sociedad. Una mayor intolerancia e inseguridad, como en España, con el problema vasco. Y la sociedad y los líderes tendrán que reaccionar. Pero a largo plazo tengo confianza en que no se cometan los errores que vimos en el pasado. Los ciudadanos de origen árabe temen que se repita la xenofobia oficial de la Segunda Guerra Mundial, porque aunque el presidente Bush haya insistido en que el enemigo no es el Islam, sino el terrorismo, una minoría exaltada de bajo nivel cultural ha comenzado a atacar a los musulmanes. Mucha gente está pensando ya en enviar a sus familias a sus casas, hasta que se tranquilicen las cosas aquí y se descubra quién organizó realmente el ataque. Y yo soy uno de ellos. No sabemos por qué el gobierno no hace nada contra quienes nos atacan. Es como si el gobierno legalizara los ataques contra los árabes americanos. Las patrullas militares ofrecen una imagen chocante en Wall Street. El corazón del capitalismo internacional late sobresaltado, acusando el golpe. La agresión terrorista se ha producido en el peor momento financiero de los 10 últimos años, cuando se iniciaba un periodo de recesión, algo que tampoco parece casual, y la prensa recuerda con ironía que Bin Laden se graduó en economía con los máximos honores académicos. Una de las cosas más interesantes del movimiento de Bin Laden es que aunque su ideología sea regresiva y conservadora, es un producto del desarrollo de la economía global. Dinero, bienes, pasaportes más fáciles, y es un desafío para Estados Unidos y otros países. Creo que a corto plazo esto será un desafío para el movimiento antiglobalización, particularmente en los Estados Unidos, con grandes restricciones a las manifestaciones. Los escasos turistas que permanecen en Nueva York fotografían las ruinas de las Torres Gemelas para llevarse un macabro recuerdo de la mayor tragedia en la historia de la ciudad. Pero durante la noche es cuando más se nota la depresión que sufren los neoyorquinos. Ayer, la populosa Times Square estaba casi vacía. Varios teatros han suspendido representaciones por falta de espectadores y el público permanece pendiente de la televisión en bares y restaurantes. Broadway y la calle 42 aún están lejos de ser lo que eran hace 12 días. Nueva York sigue conmocionada. Los norteamericanos acusan los efectos traumáticos de la terrible agresión terrorista que han sufrido, y los Estados Unidos inician una nueva etapa de su historia emprendiendo el sendero de otra guerra.